estábamos haciendo una inspección de obra aquí en el puente que se va a dar el servicio en marzo del año entrante para poder poner a funcionar 4 túneles más. Y va a ser el puente atirantado más largo de Colombia. Y eso es también una obra de ingeniería maravillosa que nos debe producir mucho orgullo a todos los colombianos, pero sobre todo a los ingenieros que lo están construyendo. En tan solo 10 segundos se desplomó el puente de Chirajara, obra que estaba a cargo de Coviandes, llevaba en construcción un año y sería entregada más tardar en junio. En el video se aprecia cómo las columnas no resisten el peso de la estructura y enseguida se desploma. Minutos antes, la misma cámara capta a los 20 trabajadores sobre la pilona que colapsó sobre el mediodía y ocasionó la muerte de 9 de ellos y dejó otros 8 heridos. 4 semanas después del colapso del puente de Chirajara, se conocen más problemas constructivos en esta vía que comunica al llano. Pues les contamos que a las grietas del puente La Caridad se suma ahora el colapso del túnel de Buenavista 2, hace 6 meses, según los expertos, por problemas que pudieron haberse evitado. Y es este tramo de Guayabetal-Chirajara, 5.6 kilómetros, incluye 8 puentes y 5 túneles, una inversión de 540 mil millones de pesos. Hoy el 87% de los contratos a nivel territorial están siendo adjudicados con un solo proponente. Esa es la demostración de cómo la corrupción está ahí metida, está ahí presente. Tenemos que seguir luchando contra la corrupción en este sector. Esa lucha contra la corrupción ha salido adelante y ha salido adelante con gran resultado. Estas concesiones de cuarta generación, la inversión más grande que se ha hecho en la historia del país, no tiene un solo reclamo de ninguno de los participantes, los que ganaron y los que perdieron, porque se ha hecho con total transparencia.